Y hay conmoción en Antioquia, en donde fue asesinado otro líder comunal en Tarazá, Bajo Cauca. El cuerpo fue encontrado en el río Cauca con señales de tortura. El cuerpo del líder social William Ramiro Montoya, de 57 años, fue encontrado por la Armada Nacional con señales de tortura flotando en el río Cauca a la altura del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, llevaba varios días desaparecido. El cuerpo sin vida con algunos signos de violencia. Adicionalmente, pues esta persona habría salido de su casa a cumplir labores diarias y hacía 3 días no tenía comunicación con sus familiares. Además de su liderazgo en temas comunitarios, era integrante de la Asociación de Pescadores y Agricultores y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Puerto Antioquia en Tarazá. La policía asignó un fiscal especial para esclarecer el crimen. Un homicidio contra un defensor, una defensora de derechos humanos cada semana nos está haciendo retroceder como democracia y como país. En lo corrido del año 2020 han sido asesinados 9 líderes sociales y más de 70 tienen amenazas de muerte.